Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alejandra, soy neurótica. Hola, Alejandra. Bueno, bienvenidos a esta nuestra semana de unidad por nuestro aniversario del Grupo Humildad número 22. Compañeros y público que nos acompañan, vamos a iniciar esta junta. Les pido por favor que pongan en silencio vibrador su celular para no interrumpir al expositor. Y pues enseguida vamos a invitar al padre Roland de Oliveira para que nos comparta su exposición. El tema es personalidad humana y personalidad divina. Adelante, padre. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Roland y pertenezco a un programa de recuperación. Ustedes ya lo saben. Miren, vamos a hablar el tema. Esa es una materia, se llama Cristología, que está dentro de la teología fundamental. Por eso quizás ustedes me la han escuchado en algunas pláticas que dicen que ven en YouTube, no sé dónde. El 2012 y 2013 yo di esa materia en el seminario, a los de tercer año. Cristología es la que habla de la personalidad humana y la divina de Jesús. Y por ahí vamos a comenzar, para darle forma al tema y que tenga un amplio entendimiento. Lo que pasa es que a través de los años, yo sé que alguna o dos personas de las que están aquí no van a estar de acuerdo con lo que diga, pero desgraciadamente así es. Porque el hecho de que yo no esté de acuerdo con algo, vaya, un ejemplo, que uno de ustedes me diga la agonía de dar a luz, yo no podré estar de acuerdo, pero así es, y ustedes saben la verdad. Abate, eso es lo que debemos de tener nosotros, porque no solo por gusto se estudia, no, si se estudia es para aprender, y si se tiene un título es porque apareció el aprendizaje. A nadie que no aprenda nada no lo premian con un título. Bueno, lo que voy a decir, muchos no van a, algunas no van a estar de acuerdo, pero sí, pero tienen razón, desde ahorita les doy la razón, porque así los ha enseñado la iglesia, la religión. Jesucristo, como los propios judíos, su gente, lo vio, un ser humano. Cuando usó la personalidad humana, Jesucristo se enojó, discutió, huyó, sintió temores, regañó, golpeó, se escondió, lo que hace cualquier ser humano. Sintió hambre, sintió sed, como un ser humano. Por eso es que existe la palabra, somos semejantes a Dios, porque nosotros tenemos esas dos personalidades, la humana y la divina. Y cuando Jesucristo usó la divina, no hizo milagro, ninguna Biblia habla de milagro. La palabra milagro quiere decir romper con las leyes naturales, nada más que el clero así la usa, ¿verdad? Milagro. No, Jesucristo dio señales. Nada más que Jesucristo lo habló en arameo. Y la palabra arameo, señal, en el español quiere decir corregir, ¿verdad? Y ahí le van a encontrar sentido. Encontró al ciego Bartimeo y lo hizo ver, corrigió. Encontró al cojo y corrigió y lo hizo andar bien. Encontró al leproso. En el campo médico dice sanar, pero él nada más corrigió. ¿Por qué se corregir? Hacer ver al ciego, sanar al leproso, hacer caminar bien al cojo. Corrigió. Cuando levantó a Lázaro, corrigió. Eso es todo. Bueno. Pero aquí viene, para nosotros los que estamos en un programa, y este no es problema solo de NA, de Neuróticos Anónimos, es problema en Al-Anon, es problema en Dragones Anónimos, es problema en Alcohólicos Anónimos, que todos se lo queremos arrimar a Dios, y que primero Dios, y que no, ya dejemos esa irresponsabilidad. Por eso existen las dos personalidades.
la divina, hay que tratarla con la divinidad. Pero la humana, hay que tratarla con la moral. Por eso el programa se compone de dos códigos, 12 pasos que son espirituales, que se trata de obedecer, y 12 tradiciones que se trata de la moral, se trata de corregir los actos. Por eso yo tengo ya 23 años de dar teología moral, todos los lunes a las 8:30. La moral es la ciencia que lo lleva al camino de la felicidad. Yo soy un hombre feliz porque hace 17 años tomé la decisión y la convicción de ya no cometer fallas. Yo ya no cometo fallas. Y ese camino de la moral me ha llevado a ampliar el camino de la felicidad. Y les mencionaba otra palabra: vivo en paz. Ajá. Ustedes que van a las homilías los domingos oyen decir esta palabra: Dios da la paz como el mundo no la da. Ah, bueno, ¿por qué vivo en paz? Porque la paz que Dios da, si así lo explicaran los parroquianos, la sociedad viviera de otra manera. La paz solo está otorgada para los que son felices aquí en la tierra. Pero estamos hablando de la paz de Dios, porque la paz es para la personalidad divina y la felicidad es para la personalidad humana. Miren qué bonito, miren qué bonito. ¿Por qué la felicidad? Porque yo, mi personalidad humana, hace tiempo no le cargo la mano con malas actitudes. Yo no estoy en el grupo supervisando, ahí viendo que terminen la junta a tales horas, que hagan lo que quieran. Porque el programa es personal. Vaya, y ustedes saben, con el, no vayan a tomar a mal esto, con el cartel que tengo yo, médico, psiquiatra, jesuita. No, pues en el grupo, que cuando yo llegué habían 7 compañeros en el grupo, y hoy se compone la junta de 28, 30, en vez de hasta 38. Porque dije, ay, que ahí está un padre, compadre, ahí está alguien que viera cómo explica el programa. Entonces llegan de, y algunos ya llegan de otro grupo y se van quedando. Soy un chingo, eso me ha pasado siempre que me cambian de lugar y llego a un grupo. De repente ya está lleno. Ahora, ¿cuál es la forma de...? Ya llegó Rola, ya llegó el padre, sí. Tú dilos qué es lo que vamos a hacer y lo hacemos. No, cálmense, cálmense. Yo no tengo la última palabra, la tiene la conciencia. Yo lo voy a apoyar. Oye, Rola, ¿cómo ves? ¿Queremos cambiar la silla? No, tengan un de trabajo y decidan, discútanlo. Sométanlo a una discusión, a ver quién gana. Y por último, si no llegan a un acuerdo, voten y yo le hago un acuerdo. Jamás les acepto que yo tome la decisión de esto. Esa es la peor, ya saben que yo hablo viga, ¿verdad? Pendejada. Están ahí. Ay. Roland, fíjate que te estábamos esperando, sabíamos que estabas en Uruguay. ¿Y qué pasó? Pues sí, que lo digas, si celebramos el aniversario del grupo. No. Ustedes decidan. Yo voy con los ganadores, nada más. Porque el programa, el mayor resultado del programa, el beneficio del programa está en medio de dos palabras: sencillez y simpleza. Ya dejemos esa palabra de humilde. No le da vergüenza. En esta tierra nadie es humilde. Por naturaleza los seres humanos somos deshonestos, mezquinos, y los encanta la adoración. ¿Dónde queda la humildad? ¿Es cierto? La humildad solo existe en esta forma: cuando yo me acepté con la poliomielitis, chaparrito, y le dije, gracias, Señor. Gracias por haberme mandado a este mundo, y que la naturaleza me dio una poliomielitis, porque esto no es problema de Dios.
Yo tengo que respetar y aceptar lo de la naturaleza. No, que ya andamos, es que yo acepto lo que Dios me mandó. Ah, si Dios no da cosas regulares ni malas. Dios es tan perfecto que todo lo hace perfecto. Yo tengo, conozco gente que nace sin piernas, nace sin brazos, pero nace con unos talentos, con unas virtudes, con unas cualidades, con unas facultades incomparables. Ahí es donde interviene Dios. Dios a todos los trató igual. Lean ustedes el segundo capítulo de ese libro que tienen tan bello, que se llama La Etiología de la Enfermedad Mental y Emocional. Etiología. No que ya salen ahí cosas que han aprendido, ya saben dónde. Que Dios da esto, que Dios me castiga. No, yo no castigo a nadie. Dios es perfecto. Nada más que la naturaleza se equivoca. Decía el gran neurólogo que aparece en la literatura de Ana. Pero si lo buscan en internet, a que les gustan las computadoras, le van a encontrar la biografía de Foster Kennedy y de Calvin Coolidge. Decía él, cuando un niño nace con impedimento, hay que tratar de corregir el error de la naturaleza. Porque esto fue error de la naturaleza, no de Dios. Eso entiéndanlo. ¿Cómo un personaje perfecto va a hacer cosas imperfectas? Pero me dio talento, es de Dios, no la naturaleza. Me dio virtudes a los 24 años, hablando con el respeto que ustedes se merecen. Yo me estaba doctorando en teología. A los 30 años me estaba graduando de médico en Río. A los 38 años me estaba doctorando en Milán en un doctorado en filosofía y una licenciatura en sociología que tengo, que me otorgó la Universidad de Los Tecos, en Guadalajara. ¿Ustedes creen que eso iba a ser la naturaleza? No, Dios. Dios me dio ese talento. Y bajo el ático del alcohol me dio una mente privilegiada. Yo muy difícil se me olvida. Yo ya estoy grande. Y el alcohol me chingó. Pedía 12 días, ya me han escuchado ustedes, tirado en mi habitación, sin comer y sin tomar. Me dañó el hipotálamo, el tálamo, el vaso cerebelar, el prosocéfalo, el mesencéfalo, los ganglios basales. Y sin embargo, ustedes me ven, yo las cosas, pues mi mente todavía tiene un poco de ese ayer, de ese entonces, cuando mi mente brillaba. Libros de medicina así de grueso, yo una vez los leí y ya no se me olvidó. ¿Ustedes creen que con el alcoholismo que yo tuve, estar estudiando, no es fácil? Nada más que yo, borracho, tirado, leí así, y yo media vez me lo leí y distinguía la letra, ya se pegaba aquello así. Eso fue Dios, no la naturaleza. La naturaleza es cruel. Ustedes ven cuando vienen los tsunamis, los temblores, los huracanes, que se llevan niños indefensos. Esto es problema en la naturaleza. Y Dios respeta lo que la naturaleza hace. Pero Dios nunca se equivoca con nosotros. En el momento, así lo habla la embriología. Porque esta enfermedad que ustedes tienen, que tengo yo, nació en esa etapa, antes de llegar al feto. Por eso se llama enfermedad predispuesta, predisposición, que nació antes de que yo naciera en este mundo. En la etapa embrionaria, allí se llena uno de deseos y de emociones más enfermas que sanas. Algunos más enfermos que otros. Yo sé que muchos de ustedes, la neurosis, esa palabra nunca la he podido pronunciar bien, pero sé que ustedes saben a qué me refiero. La neurosis a muchos, hasta que ya se casaron, salió a flote. Otro antes, a los 18, otros a los 10 años y otros hasta que ya tuvieron nieto. Ay, cabrón, yo no sé cómo pasa esto, ¿sabes? ¿Eh?
la desigualdad de la naturaleza. Dios es tan perfecto y tan bondadoso que Él hizo lo que tenía que hacer y se apartó y dejó a la naturaleza. Los dio siete instintos. Eso fue. Díganme, ¿qué ser humano le hace falta un instinto? Nadie, porque lo que Dios hace lo hace perfectamente como es Él. Por eso dice Él: yo no soy hombre, lo escrito, escrito está. Porque yo no soy hombre para arrepentirme, ni hijo de hombre para mentir. Desgraciadamente nosotros hemos sido bombardeados con un puño de cosas tremendas. Ay, Señor, gracias que ya amanecí y a las 10 de la mañana está bien encarronada. Se fue la corriente y no voy a ver la novela. ¿Verdad que sí? ¿Ah? Si es que yo así me pongo. Le digo a la muchacha, mira, no me vayas a dejar sin pagar la luz, ahí tengo dinero, yo ya me voy. Sí, padre, sí. Yo voy a pagar la luz porque va a jugar en América y yo ni quiero verlo. Así le dije a ella. No es tiempo todavía de pagar. Ah, vaya, pues yo lo te aviso. Porque cuando venga mañana, el domingo, yo quiero ver el León y el América. Ay, así son ustedes. Hijo, pues tira de la novela y antes que no sé qué chingado, madre, se fue a la luz. Y en la mañana, gracias, Señor. Ahí está la gran hipocresía. No, hombre, ya salgamos de ese embudo, lo real. Yo en la mañana no le ando dando gracias a Dios, porque yo tengo que chingarle todo el día, esa es la moral. Pregúntenme si me gusta trabajar. No, ni más. Ay, cabrón. Pero tengo que trabajar porque me gustan las buenas cafeterías y los buenos restaurantes. Y ahí hay que pagar. El otro día me fui a comer un caldo de gallina de rancho, ya saben, de rancho, no de granja, ¿eh? De rancho. Buena. Comiéndome yo hígado y molleja y una pierna y no sé, un gusto y rico el delicado. Y cuando me pasaron en la cuenta, me estaba la cuenta, por favor, 290 pesos. Y pues su puta madre, cabrón, ¿para qué me lo iré a comer? Pues sí, pero yo me lo había comido. Si somos, por eso no nos andemos engañando con esa hipocresía. Dios para todo, resolvamos la vida humana. Hay Alanón, hay neurótica, que llega a Neuróticos Anónimos, va sumando años y lo que hace es aprender más mañas, porque así hacen la agrupación. Yo tengo compañeros, con el respeto que se merecen, que los aprecio mucho, 30 años sin beber, 30 años en el programa, ya fueron delegados, custodios y nunca llevaron el programa a su casa. A los 30 años lo mandan a la chingada, por no decir otra cosa. Oiga, padre, usted es padre Roland, sí. Usted écheme la mano y que no sé qué. Me acaban de correr mi mujer y mis hijos. ¿Y cuántos años tienes en la...? Ya voy para 32. Ah, y hasta ahora te están corriendo. Y todavía me pregunta, dígame, ¿qué pasó? Ah, ahora me está preguntando. Nunca se te quitó los pendejos. Y así es en todos los programas. ¿Ah? Así es en todos. Y ya saben ustedes cómo hablo yo directamente, ¿eh? Que las cosas hay que hablarlas como son. Yo tengo la personalidad humana y la divina. Y la primera que me puse a corregir fue la humana. No, que ahí andan. ¿Y cómo le hago para encontrar a Dios? ¿Y cómo hago para contactarme con Dios? No, resuelve lo moral. Miren. La espiritualidad ustedes la siguen manejando como la enseña la iglesia, que se maneja en grupo, ¿no es cierto? La espiritualidad no es de la religión, de ninguna religión, ni de la sociedad, es de cada uno de nosotros. Y la espiritualidad comienza con esto: cuando usted se dio cuenta que estaba mal y decidió buscar ayuda, allí comienza la vida espiritual. La vida espiritual no tiene nada que ver con dogma, ni con tabú, ni con... Eso es personal. Jamás Jesucristo se preocupó por la vida espiritual de los apóstoles. Eso cada quien. Ni los apóstoles se preocuparon por la vida espiritual de Jesús. No.
Lo que trataron de corregir fue la moral, que comienza con las creencias. Si yo estoy en A y yo estoy clase en un seminario, yo tengo que saber diferenciar. Yo, lo que soy ahora, se lo debo a 12 pasos, no a la teología, ni a la religión, ni a la medicina. Yo he vivido de psiquiatra y de dar clases y de atender pacientes, y dicen que soy un buen psiquiatra. Pero a mí, la vida que yo tengo, no me la ha dado la psiquiatría ni la teología, me la ha dado 12 pasos. 12 pasos que yo tengo allí de cabecera, y hablan conmigo cuando quieran. Cambio de personalidad. Usted tiene que ir cambiando de personalidad. ¿Quiénes definen las emociones? ¿Por qué no tienen personalidades definidas ustedes? Porque las emociones son las que definen las personalidades. De acuerdo a su estado emocional, así va a aparecer la personalidad. Melancólica, timorata, sentimentalista, neurótica, bipolar, narcisista, misógena. Yo soy narcisista. Esto es narcisista. Y ahí vengo en el camión y chingándome en pele, guiándome y todo eso. Y muy bien. Sí, pues soy narcisista. ¿Y dónde lo descubrí? Con los 12 pasos. Hasta entonces yo, bueno, pero con el narcisismo yo no daño a nadie. Por eso no me lo pinto, me dicen algunos. Oiga, ¿y no va a trabajar ese? ¿Para qué? Si no lo daño a nadie. Le chingo para poderme comprar mi pendeja. Este le lo vi y lo compré y guardé el otro. Me gustó y lo compré. Sí, porque siempre ando preparado. No voy a ir a un grupo. Oye, compañerito, sí, padre, ¿qué pasa? ¿No tienes ahí unos 1,000 pesos que me prestes? Cuando vuelva a venir a Aguascalientes te lo doy y no voy, no vuelvo ni madre. No, yo me saco la cartera, compro mi reloj. Lo que dicen de mí, no lo pueden comprobar porque no es cierto. Pero a mí nunca van a decir, mira, Roland vino a Aguascalientes y chingó a fulano con esto y esto y le quitó, ahí andaba ahí que me invitaron a comer todo el día. Porque yo me interesa la vida moral. Yo no me preocupo por la vida espiritual. Porque la vida espiritual trata de ser responsable. Si usted es responsable que está enferma de las emociones, no tiene que culpar a nadie. Hace rato platicamos con una compañera y decía, no, pero es que así me enseñaron. No, esa es irresponsabilidad. A mí me enseñaron un chingo de pendejadas que en el tres legado. Los alcohólicos se acercaban, uno queriéndose llevar de letrado, otros intelectuales, y me querían guiar. No, yo abrí los libros y allí. Y yo hago lo que los libros dicen, no lo que me dicen los alcohólicos. Ustedes saben que yo pertenezco a esa agrupación. No lo consulto con mi padrino, consulto. Pero no voy a andar allí. No, es que yo soy así porque los compañeros del tres legados así me enseñaron. No, deje de chingadera. Para eso hay un programa donde usted se va a guiar. Ya dejen en paz a los demás. Le enseñaron bien, le enseñaron mal, le enseñaron medias verdades o verdades completas. Usted sea responsable de sus conocimientos. No ande culpando a nadie. No se llama, es que cuando yo llegué al grupo, aquellos veteranos me enseñaron esto. No, eso son puras chingaderas. Uno tiene que ser responsable. Ese es el principio de espiritualidad. ¿Se dan cuenta que la espiritualidad no es tan difícil como irse a pie a San Juan de los Lagos? No, si la espiritualidad es acá. Usted sea responsable. No, es que mi casa, mis hijos y mi marido y que no sé qué. No. Usted vea hasta dónde lo que aportó usted. Hasta dónde usted ha sido disfuncional. Y ahí le está dando cabida a la vida espiritual con esa responsabilidad. Tiene que ser responsable. ¿Usted cree que yo voy a andar culpando? No, el que fíjate que yo, pues los jesuitas y que mi mamá y que mi papá y que todo. Yo nací con una enfermedad y yo me encargué de llevar una vida moral pecaminosa al extremo.
que antes nadie creía en mí, perdí la confiabilidad, la credibilidad y la congruencia, y esa recuperé yo para estar donde estoy. Dios en gloria lo tenga. Cuando me llamó Samuel Ruiz, no crean que me revisó la vida espiritual, me revisó la vida moral. Sí, porque yo dejaba el trabajo tirado y me valía riato y me ponía a beber 10 días. Me mandaban a una misión a Sudamérica y en el primer aeropuerto que llegaba el avión me bajaba y me metía a un hotel a beber y me gastaba los viáticos y todo, hasta que mi mamá me mandaba a rescatar con un médico. ¿Cómo se llama eso? Eso no eran problemas espirituales, eran problemas de moral. Entonces usted tiene que entrar a la moral, convertirse, fíjese bien lo que es la moral, lo que explica las 12 traiciones, pero se necesita un sacrificio, porque dice, fíjese, la base espiritual del anonimato es el sacrificio. Usted tiene que aprender a ser bondadosa, generosa, dadivosa, justa, prudente, sensata, comprensiva, razonable, educada, respetuosa y ordenada en su vida. Eso es una vida moral. Imaginen que yo anduviera aceptando invitaciones y que faltando un día, dos días. No, fíjate que fíjate, Carmen, que no voy a ir. Eso es inmoralidad. No, no crean que esto que estoy haciendo aquí no se requiere un sacrificio, no es un compromiso. No, si bonito se oye hablar, no, pero las chingas que uno se lleva horas y horas en camión, viajando toda la noche. Yo no me estoy lamentando, sino que es parte de este sacrificio, de este servicio. Ustedes aprendan a eso, a corregir la veda moral y dejen a Dios en paz. Algunos de ustedes ya están en el camino espiritual y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tienen un puño de basura. Yo a un compañero aquí le ponía un ejemplo. En una casa donde se va a llevar a cabo una reunión, está llena de piedras y de tierra y de papeles y todo eso, ¿verdad que no se puede trapear? ¿Verdad que no? Ah, va. Entonces venimos y apartamos toda esa basura. Eso es lo moral. Ya quitamos la basura. Entonces, si ya le podemos pasar el trapeador y el piso quede espejoso, pues así es la vida. Usted quítese toda la basura de moral y automáticamente aparece la vida espiritual. Pero sigue con las mismas mañas, con las mismas costumbres, siendo posesiva, controladora, autoritativa, chismosa, mitotera. Sí, de eso están llenos los grupos, allá donde yo pertenezco, aquí, donde ustedes pertenecen, a la no. Ahí llegan saludándose de cachetillo, y hay que compañera, y hay que mi grupo, no, y tu conducta. Fíjense lo que es la filosofía de Neuróticos Anónimos. Miren la filosofía. La filosofía de Neuróticos Anónimos es una ciencia que los ayuda a tener una mejor percepción de la vida y del mundo en el que vivimos. Los ayuda a cumplir con las exigencias de nuestra razón y a corregir las fallas de nuestra conducta. Esa es la filosofía de Neuróticos Anónimos. ¿Quién ha corregido su conducta? ¿Quién ha alineado la razón? Siempre con las mismas mañas como las que tenían antes de venir al grupo. Y solo valiendo, es que estoy enferma, es que estoy enferma. No, pues si por estás aquí, eso ya lo sabemos. Estás en la chingada. Pero, ¿qué vas a hacer? Imagínense, hace 26 años, yo llegué sin zapatos, sin camisa, tres legados, no sabía hablar ni el español, con la barbilla hasta aquí, todo jodido, como un vagabundo, bien quemado, con una laguna mental de 43 días. Y empecé como el pollito que empieza a caminar. Ay, cabrón, me costó, pasó un año, los pies inflamados. Con un puño de malos modales, de malas costumbres y de malos hábitos. Y si yo me hubiera con eso, me hubiera quedado con eso, ¿ustedes creen que estuviera donde estoy? Hoy yo soy profesor de la escuela de medicina, estoy 4 materias.
Y cuando yo entro, y allá hay alumnos de mucho dinero. Ahí es caro. Yo ahí doy cuatro materias, doy bioquímica, fisioquímica, neurología y psicopatología clínica. Y en veces me la cambian por anatomía comparada, que estudié en Berlín Oriental, en Alemania. ¿Ustedes creen que si me hubiera quedado con las malas costumbres, toda aquella vida, con aquella moral indeseable, pecaminosa, inaudita, estuviera donde estoy? Yo tuve que corregir lo moral y dejar a Dios en nada. Paso días que yo no me acuerdo de Dios. ¿Por qué? Porque Él me dio talentos, me dio virtudes, Él me puso lo que tenía que ponerme. Ya de ahí para allá es mi tarea mía. Tarea mía. Comprar zapatos, comprar ropa, saber administrar lo que gano. Yo tengo una vida solvente económicamente, vivo bien. Antes, no, mi mamá me daba $2,000 y en media hora me lo acababa. Y me valía gorra. No, yo hoy soy una persona muy ordenada, muy disciplinada. Por eso les digo, una persona ordenada, disciplinada, no tiene problema. No habla más de la cuenta. Y estoy igual. Yo decía que bebía por esto y que por esto. No, por la moral. Entonces, los que tenemos problemas emocionales, dice la embriología, dice el capítulo segundo, la etiología de la enfermedad mental y emocional, dice, no tenemos identidad. Y saben, una persona sin identidad, ¿cómo es? Voy a poner un ejemplo tonto. Es como una llanta sin aire que no le sirve a ningún coche. ¿O sí? ¿O sí le sirve? ¿Va que no? Así es. Entonces nosotros, los que tenemos problemas emocionales, no tenemos identidad. Tenemos que recuperar la identidad. ¿Y cómo la vamos a recuperar? Tratando de cultivar nuevamente la confiabilidad, la credibilidad y ser congruentes. Les voy a dar unos datos para que vayan y compren ese libro. Se llama Criterios Profesionales, está en los oficinistas grupales de Alcohólicos Anónimos, pero ese es todo de profesionales no alcohólicos. Solo aparece un alcohólico ahí, un licenciado en psicología. Pero lo que les voy a decir son de profesionales no alcohólicos. Es Eduardo Abad, de la página 169 a las 176. ¿Cómo recuperar la identidad? Se llama el libro Criterios Profesionales. Y si no, de la página 14 a la 29, por el psiquiatra Edward J. de Leante. Esa conferencia la dio él en la Universidad de Utah y la dio en la Universidad de Columbo, en Palo Alto, California. Me gustaría que leyeran ese tema. Me gustaría. Para que ustedes se den cuenta, todos los que tenemos problemas emocionales sin haber bebido alcohol, tenemos problemas de personalidad. Entonces ustedes se aferran. Bueno, la iglesia se lo maneja, pero allí pues cada quien no se quieren dar cuenta si uno está más enfermo que el otro, porque la iglesia, que todos estamos adentro, y la religión es un mundo de teología. La iglesia es las personas que estamos adentro. No es un museo, es un hospital que está lleno de enfermos, uno más grave que otro. Pero no se quieren dar cuenta. Por eso le batallan con la vida espiritual. Y entonces se aferran al simbolismo. No, la vida espiritual no tiene nada que ver con los simbolismos. Usted puede comer bien los tres tiempos. Queso, frijoles, tortilla. Si usted no quiere comparar eso con la vida espiritual, entonces lo está viendo como un simbolismo. No, usted está cumpliendo las necesidades de la personalidad humana, moral. Porque si usted tiene que comer y no come, es una actitud inmoral. Es inmoral. Si usted sabe que está enferma y sabe que necesita ayuda y no viene a un grupo, es una actitud inmoral. Si usted llegó al grupo y a los tres meses abandonó el grupo y se fue, usted está teniendo una actitud inmoral. ¿Y por qué sucede eso? Porque usted llega al grupo y no escucha al tribuno, por lo tanto nunca va a adquirir sano juicio, y sano juicio es cordura.
Y cordura es la que va de la mano con la moral. Va. Si yo entro acá y solo me vengo a sentar callado y no digo buenas tardes, es una actitud inmoral. No, yo tengo que tener cordura, saber que ustedes no son, no es un puño de animalito, es un ser humano que esperan de mí una actitud moral. Lo mínimo, el saludo. Por eso, los grandes entendidos en la filosofía recuperativa decían así. Lo menos que le pide cualquier programa de recuperación a sus miembros es respeto y educación. Es parte de cultura. No hay persona que entre ahorita y empieza a hacer bulla y a gritar. Yo sé que muchos de ustedes se van a incomodar o le van a decir, cállate, está actuando sin cultura. Para que vean por qué es que nosotros los complicamos. Y por eso no avanzamos, porque tomamos las cosas al revés. Entramos a un programa y como estamos acostumbrados allá, Dios y Dios y Dios y Dios. Yo no tuve que pedirle a Dios, ni buscarlo a él para quitarle las mañas, la mala costumbre. Yo tuve que agarrar 12 pasos y darme cuenta la deformación de personalidad que tenía y empezar a corregir dentro de la moral. Yo desde que he regresado a la orden, ya llevo 19 años. Nunca me han llamado la atención. No me han vuelto a sancionar. Porque soy una persona moralmente responsable, moralmente disciplinada, moralmente ordenado. ¿Quién me molesta? ¿Cómo se van a formar mi concepto? Que, ay, el Roland dijo que iba a venir y no vino, lo dejó esperando. ¿Cómo se está? ¿Cómo van a hablar más de acusarme moralmente los del Politécnico si ayer estuve con ellos? ¿Sale? Ah, pero para eso se necesita lo que no los agrada. Sacrificio. Madrugada temprano salí de México y solo me atravesé, como dicen los campesinos, me atravesé un tamal y un atole y vámonos al camión a completar aquí algo, la comida. No es sacrificio. Y aquí estoy feliz. Porque el sacrificio es parte de esa felicidad. ¿Dónde está la dignidad? Yo soy una persona digna. Porque dice la dignidad a través del sacrificio. Hace rato les decía, a mí no me gusta trabajar, pero tengo que trabajar, hacer el sacrificio, porque me gusta ser digno. Llegar y si encuentro a uno de ustedes, tomen un café y yo pues en dignidad lo vamos a comer y yo pago. No, que yo voy, no, yo pago. Con dignidad. ¿Por qué es que me presento al trabajo en veces sin gana? Por dignidad. Porque el trabajo es sagrado, el que sea, es sagrado. Y lo sagrado es lo que nos va a producir dignidad. Estoy hablando de la personalidad humana. Porque esos instintos que Dios los dio, que son 7, a pesar que son, dice así, la creación los dotó de instintos para un propósito. Sin ellos no seríamos seres humanos completos. Pero a pesar que son tan importantes esos instintos, algunos tratan de dominar nuestra vida. A mí los instintos me dominaron, el instinto del tener, del ser. Porque el primer instinto es el del ser. ¿Cómo tiene que ser un ser humano? Bondadoso, generoso, dadivoso, justo, prudente, sensato, benévolo, educado, respetuoso, amable. ¿Sí? Qué bonito sería, ¿no? Dígame quién de los que está sentado aquí era antes de venir al grupo. ¡Qué chinga! Por eso el tema, la personalidad humana y la divina, también allá en la. Yo ya voy para 27 años. Nunca he escuchado a un alcohólico que hable de la personalidad divina. Donde está el alma,
donde está el alma. Porque ustedes, a través de los ataques emocionales, de eso lo dice el segundo paso de la etiología de la enfermedad, a pesar, dice la embriología, que esos trastornos emocionales que se adquirieron en la etapa del embrión antes de llegar al feto fueron deformando la personalidad. O sea que el niño, ya cuando nace fetalmente, que nace de cabeza y pega aquellas pataditas, y que antes le decían a la mamá que iba a dar a luz, que eran reacciones involuntarias, ¿no? Es la incomodidad que el feto siente porque ya no tiene el espacio cuando era embrión. Entonces empieza a patear y viene quedando en una forma incómoda de cabeza, y allí las emociones aparecen ya trastornadas. Nada más que la criatura, cuando nace, lo único que tiene alcance es pegar un grito y llorar. Eso yo lo recuerdo bien cuando hacía mis horas prácticas en el Hospital Santa María en Panamá, y esa vez me mandaron a maternidad. Ay, qué rollo, no lleva cómo atender allí, llorando. Y me dijo la doctora Berta González, una jovencita, y yo, era un muchachito. No, me dijo, no se preocupe, yo le voy a ayudar, porque yo ya no hallaba ni qué hacer, ya se estaba muriendo la pobre muchacha, y yo tenía que hacer que naciera y atender y darle como un verdadero ginecólogo, y eso me iba a aparecer en el examen. Y que imagínense si moría la criatura, no, me iba a nacer, me iba a ir. Y me dijo la doctora Berta, no se apure, yo le ayudo. Le dije, pero ¿y qué es lo que vamos a escribir en el informe? No, usted escriba con el que usted lo ha hecho y todo eso. Ya. Yo le voy a echar la mano, no sé, porque quizás me vio angustiado que no hallaba cómo hacer esto. Por eso ya cuando me tocó tomar la decisión de la especialidad, ni madre, ni ecología, ni nada, mejor psiquiatría, y ya, pues estaba loco. Estaba loquito. Y pues no me quejo de mi carrera, no me quejo. Entonces allí el feto nace, el niño nace, y lo primero que hace es llorar. Allí pone de manifiesto por primera vez el miedo que lo va a acompañar a uno el resto de nuestra vida. Miedo, entiendan, miedo solo es uno, y aquí quítense eso de la cabeza. Es que los miedos, miedo solo es uno. Y el miedo produce muchos temores, eso sí son chifos. Temor para bailar, temor para comer, temor para hablar, temor para esto, temor para el otro. Pero el miedo solo es uno. ¿Y por qué el miedo a uno le cana tanto que lo lleva hasta un cuadro patológico que se llama fobia? Pues sí, bien sencillo. Porque nos hemos involucrado en la fe religiosa. Y la fe religiosa está definida por la religión, menos por Dios. Y la fe eclesiástica está definida por la sociedad, menos por Dios, ni por la religión. Lo descuidamos y no buscamos la fe divina. Porque solo la fe divina, que es el antídoto del miedo, no lo va a desaparecer, sino que aprendemos a vivir con el miedo a través de la fe divina. Más que si buscamos la fe divina, no necesitamos de tanto broma ni de tanto mito. Y no necesitamos de religión, necesitamos nada más el sacrificio y el sufrimiento. Dice, solo el sufrimiento hace caer a la persona al camino de la fe, pero de la fe divina, la que hablaba Jesucristo y le decía a los apóstoles, porque desde entonces habían religiones, él lo que quería es que abandonaran la fe y agarraran la fe divina. Porque el neurótico es una persona desconcertante para la familia, para los médicos y para los clérigos, pero para N.A. no lo es. Aquí es una oportunidad de encontrar la fe divina, aquella que va a hacer por nosotros lo que nosotros no hacemos por nosotros. ¿Me van entendiendo? Sí. Porque está cabrón, miren. Ustedes me ven esto, le batallé. Yo estoy en un programa, soy psiquiatra, soy un estudioso de las emociones, he escrito libros sobre las emociones. Si ustedes encuentran en internet el libro, Llegamos a la cumbre, Noches Tenebrosas, me refiero al área emocional. Si esto me costó adaptarme a
aceptarlo. Esto no es nada. Como es los problemas, los trastornos emocionales. ¡Ay, cabrón! Todavía le sigo batallando. Todavía. Yo sé que las emociones. Y algún día ustedes en internet encuentran ese libro en el quinto capítulo, que lo veremos en la cumbre, cómo la persona se siente hasta premiada por su misma lucha por llegar a tener unas emociones maduras, aceptables. Pero no aceptables para ella, aceptables para el medio ambiente, porque personas como nosotros, enfermas emocionalmente, no se le sacamos provecho al medio ambiente, somos víctimas de él. Sentimos que el medio lo está matando, torturando, asesinando el medio. Porque si algo es dificultoso, si algo es difícil, es una persona emocionalmente inmadura adaptarse al medio en que le tocó vivir. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a parar y seguimos. Va, seguimos con